Bueno, lo primero que tenemos que trabajar y lo que más hay que trabajar con nuestro Jordan 2 son afinación en las notas agudas, porque es un tema tremendamente difícil. Que sintamos que nuestros músculos estén trabajando. El cambio de registros. Esos gallitos que tiene Jordan 1. Eso, todavía lo podemos suavizar un poquito más. Toda la potencia, todo el desplante, eso es lo que más nos vamos a preocupar para que sea idéntico. Porque primero tenemos diferentes formas de rostro, totalmente. Colores de piel totalmente opuestos. Para hacer este personaje vas a tener que raparte Jordan 2. Dispuestos a mover a todo el público en el Teatro Teletón. Con ustedes, Jordan. ¡Y tú!
¡Ay, el ballet fantástico! ¡Gracias al ballet! ¡Increíble, Matías Vega! Esta vez nos vemos con ropa. Sí, vos, ¿verdad? Yo siempre animo este segmento, pero la otra vez estaba Pilucho en la Benetton. Matías. No, está con el look. No. Mira, impresionante. Bueno, aplauso para Jordan, que además hizo casi toda la gira. En todas las regiones estuviste. Estuvimos en 6 de las 11. Sí. Cerramos en Coyhai, que estamos felices, la gente muy motivada, feliz de ser parte de esta nueva campaña. Oye, y el trabajo además de Matías, es un loquillo, Matías. Yo pensé que se iba a quemar con el fuego. Se me creparon las pestañas. Pero lo moviste todo. Todas las células de tu cuerpo se movieron. Sí, es que además ensayamos harto con mi banda, bueno, con mi bus también, que lo dejé estacionado afuera. Oye, y eso que después no le pedí a Fito Paya, te lo voy a pedir ya, pero espectacular. Oye, se me hacía tarde. Pero si dije que no te lo había pedido. Ya, todavía no, disculpa. No le voy a pedir a Fito Páez. Se me hacía tarde, ya me iba. Vamos con el jurado, no le podemos pedir Fito Páez. Se me hacía... Pero puedo cantar varias, tengo otra. Oye, bueno, el aplauso para Jordan, para el Mati. Y vamos con el jurado. Vamos con Denise. Partemos contigo ahora, ¿te parece? Ay, sí. Me tengo que parar, Páez. Párate. Me tengo que parar. ¿Quieres venir para acá? No sé, déjame aquí. Ay, tranquilita. Ok. Jordan. Una voz maravillosa, no puedo decir nada, precioso. Y tú, empeñoso hasta la muerte. Eso es lo que me gusta. Lo único que encontré es que te faltó un poquito de deporte. ¿Deporte? Y eso que me compré los de Lucho Jara. Dale con los centímetros. Siete centímetros, mira, te muestro, mira. Dale con los centímetros. Miren. Y a pata pelada, con el cacha, mira. ¿Qué hora es? No, pero sí, igualito a Jordan, mira, también a pata pelada. 5.32, ¿verdad? No, obvio, sí, ahí está el estilo. Julián, ¿algo le pasa al jurado con los centímetros esta noche? Oye, no, sí. a mí, al jurado completo. Sí, por el jurado completo, por eso. Ah, ya, porque a mí los centímetros, sí, no. Usted no debería tener problemas. Ya, oye, quiero... No. ¡Qué idiota! No, digo porque la Denise... No, te va a cantar mucho años. No. A ver, porque quiero decir... perdón, Denise, la interrumpí. ¿Quiere decir algo más de este Team Jordan? No, yo digo que estuvo precioso. ¡Precioso! me encantó el empeño de este cabro de ojos azules hermoso. Oye, y de esta tremenda voz hermosa. Y una, después de cierta edad, agradece el empeñoso siempre. ¡Sí! ¡Oh, por supuesto! ¡Aquí andamos con cosas! Por empeño no me quedo. Sí. ¿Algún tema personal? ¡No! ¡Ah, ya! Digo, perdón. ¿Te gustó entonces, Denise? ¿Te gustó? Dedito para arriba. Me gustó, me encantó, pero insisto, estuvo muy parejito. Lo único que te faltó el porte, pero lo demás habría sido genial. Sí. El tamaño. Me faltó un poco jopo, quizás. Tienes que hacer un chicle ahí, ¿eh? Sí. René, ¿te pasó lo mismo? Me pasó que está buena esta competencia. Muy buena. Está buena la competencia. Porque fíjate que hay algo difícil aquí. Ven. Oye, Jordan y Matías, hay algo difícil que es cantar sin perder el aire. O sea, bailar sin perder el aire. Y poder seguir cantando, moverse, llevar el ritmo de estas canciones que son justamente rítmicas. Y quiero destacar a Matías. Sí, que estuvieron bien. Lo hizo increíble. Estuvieron bien y el cuerpo baile también saludarlo. Se vio muy afiatado, dieron ganas de bailar aquí. El público público estaba prendido. Buen dúo. Muy bien. Un aplauso para René. Gracias, René. Neylas. Maestro Neylas. Bueno, cuando dos showmen, como estos dos chicos, Jordan y Matías, se juntan en un escenario, yo creo que este escenario les queda demasiado pequeño. De verdad que llenaron. Los movimientos de baile, espectacular. De verdad que se preocuparon mucho vestuario, muy bonito, muy, muy bien juntos. De verdad que a mí no molestó nada que Matías es más bajito. Así que para nada, les felicito. Hicieron súper bien, chicos, de verdad. Y no sabía que Matías canta tan bien, de verdad. Que tú bailes bien, lo sabía. Pero que cantas bien, una sorpresa. ¿Hay algo que aprendió usted, maestro? Sí. ¿Y por qué no me veo tan chico al lado de Jordan? Porque antes bailaba así y el maestro me dijo, si te veo, te pego una patada en la espalda. Y así aprendí. Erguido. Erguido.
Oye, realmente espectacular. Muy buenos comentarios. Increíble el Team Bacán. Jordan esta noche. Lo dieron todo. Los showmen. Lo dieron todo. Antes que se vayan, mesa digital.